saludamos desde el estudio Eric Castro Ibarra, ubicado aquí en nuestras oficinas, calle Nicolás Bravo 101, en el centro de Jojutla, Morelos. Ya en pantalla aparecen nuestras diferentes plataformas digitales para que usted nos acompañe y nuestras líneas telefónicas directas para que haga contacto con nosotros, nos comparta cualquier situación. Aparece, comenzamos ya con un saludo a los festejados de hoy. Ya el santoral católico de este viernes, aquí lo tiene usted, encabezado por Claudio, Marcelo, Lupercio, Gerardo, Máximo y Victorio. Felicidades a las y los que cumplen años, felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial, y esa fecha especial, ya lo sabe usted, celébrela convenientemente con un pastel de Pasteles Mari de Don Lucho, que le ofrece una amplia variedad de este delicioso postre. Ahí lo conocen en todas sus formas, no hay alguno que usted pida que no lo tengan, y si no lo tienen, se lo hacen, se lo inventan, se lo fabrican. La cosa es que usted esté a gusto, contento, contenta, feliz, que disfrute ese momento especial con su gente querida, su gente allegada. Pasteles Mari de Don Lucho está en la calle Emiliano Zapata 64 en Zacatepec, la calle de los pasteles, como se le conoce. Le doy dos números telefónicos: 734-101-9900 y 734-524-1867. Bueno, vamos ahora a la información, si le parece, y vamos a comenzar con esto que ocurrió el día de hoy. Se ha generado allá en otra parte del mundo, es importante esta situación, un terremoto en Grecia y Turquía. Las primeras informaciones señalan que fue de magnitud 6.6 y sacudió la isla griega de Samos en el este del país y la costa egea de Turquía. Hasta este momento se sabe que también hubo un mini tsunami tras el sismo. Estas son imágenes de lo que están viviendo en estos países el día de hoy. De acuerdo con información que publica en este momento el periódico El Universal, al parecer en ambos países no se han confirmado la existencia de víctimas. Esto fue cuando se escribió esta nota. Hoy se sabe que hay por lo menos 2 personas fallecidas. De acuerdo también con estos datos generados en estos momentos, el sismo ocurrió a las 13:51 horas de aquel país, 13:51 hora local, según informó el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas. Imágenes de todo esto, en Grecia fue de 6.6 y en Turquía de 6.8, según la agencia oficial Anadolu, que aseguró que afectó a la costa egea, causando graves daños materiales. En el caso de Grecia, testimonios de isleños en la televisión pública helénica mencionan importantes daños materiales en la zona. El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros del distrito de Seferihisar, en la ciudad turca de Esmirna. El temblor se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas islas griegas. La gobernación de la provincia turca de Esmirna ha declarado en un comunicado que por el momento le reitero, al momento de esta publicación no se han notificado víctimas, aunque al menos 10 edificios se han derrumbado en el barrio de Bayrakli, según informó una televisora local. Hay edificios que se han derrumbado, pero por ahora no se puede hablar de muertos o heridos, lo estamos investigando, dijo a la agencia internacional EFE por teléfono una funcionaria del ayuntamiento
de Esmirna. Eso es lo que ocurrió. El terremoto, dicen, duró más de 30 segundos en la zona griega y se ha sentido en todo el país, incluida la capital de Atenas, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Samos, según ha declarado el vicealcalde de esa localidad, Mihalis Mitsios. Estábamos en un restaurante, dijo un testigo, una persona. Estamos terriblemente conmocionados, salimos corriendo, un edificio se ha derrumbado ante mis ojos. Eso narró el empresario Osbur Aktepe, residente de Esmirna. Eso es lo que está pasando allá en estos dos países donde se ha presentado este terremoto. Y bueno, nuestra solidaridad, los mexicanos, los morelenses, sabemos muy bien cómo se viven estos eventos, cómo se siente, cómo empieza uno a sentir muchas cosas ante lo inesperado, ante la naturaleza que se ha manifestado en esta ocasión en aquellos países, en dos países, tanto en Grecia como en Turquía, con estos terremotos pues bastante fuertes de 6.8 y 6.6. Hasta el momento, le digo, información que tenemos, información preliminar. Y bueno, nuestra solidaridad a aquella parte del mundo en donde hoy les toca esta situación, hoy les toca vivir lo que pues son estos fenómenos naturales. En cuanto, bueno, seguramente se irá abriendo la información y ya tendremos más detalle de esto que ocurrió allá, le repito, en Turquía y en Grecia. En Grecia fue en la isla de Samos y en la costa Egea de Turquía. Ahí está, se habla por el momento de dos personas fallecidas, pero muchos daños materiales ante este movimiento telúrico. Así están las cosas. Bueno, pues deseamos que pronto se restablezca todo y que haya el menos daño posible ante este movimiento de tierra. Ahora sí, regresamos a la situación local, vamos con información local de nuestro estado de Morelos y nuestra región sur, y comenzamos con esto. Fíjese que ayer un regidor de Zacatepec confirma que ya pagaron el laudo que amenazaba con destituir no solamente a la alcaldesa, sino también a su síndico, a su secretario municipal y a su director de seguridad pública. El regidor José Luis Maya Torres asegura que ya negociaron este laudo, por lo tanto ya se disipó la amenaza de que pues retiraran a la presidenta municipal y otros funcionarios. Bueno, eso por el momento. Ya es una sentencia ejecutoriada, ya es por medio de un amparo también, en donde se tenía que dar cabal cumplimiento, si no se llevaba a cabo la destitución como tal. Pero ya se dio cabal, o por convenio, me parece que fue por convenio también, para dar cumplimiento a esa cantidad, y por ello queda fuera ya la destitución de la presidenta y de los demás servidores públicos que estaban inmiscuidos. Ahí tiene lo que dijo el regidor, José Luis Maya, quien, por cierto, también comenta que hay todavía muchos laudos más que enfrentar. Él dice no son responsabilidad de esta administración, pero pues es un hecho que están encima, que están acechando al ayuntamiento y en cualquier momento puede llegar otro con esta gravedad. También reconoce que el presupuesto se va a desequilibrar porque pues tuvieron que pagar. No sabe cómo negociaron, con cuántos pagos, si fue en dos exhibiciones, en tres, o fue en mensualidades, pero lo que sí es cierto es que este dinerito pues tendrá que pagarse a la persona que demandó al ayuntamiento. Bueno, vamos a un breve corte de información comercial para hacer un ajuste, pero regresamos enseguida con más información. Durante
Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. En las últimas semanas, aquí se lo hemos documentado, y el día de ayer en conferencia de prensa las autoridades confirman que nos mantenemos la jurisdicción sanitaria número 2, donde están 6 municipios de la región sur, bueno, entre los primeros lugares. El día de ayer se dio a conocer que a la semana epidemiológica 43 ya son 535 casos de dengue en el estado, de los cuales el 41% corresponden a esta zona, a la región sur, a través de la jurisdicción sanitaria número 2. El resto corresponden, el 39% a la 1 y a la 3 solamente el 20%. Eso es lo que dice el encargado de epidemiología de los servicios de salud en Morelos, Eduardo Sesma Medrano. En el estado de Morelos, al día de hoy reportamos 535 casos confirmados. El año pasado, en la misma semana 43, reportábamos 1.124, una reducción del 53% con respecto al año previo. Nuestra proporción o la tasa de incidencia que manejamos por 100.000 habitantes es de 26.35 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se está presentando en este momento. Y nuestra tasa de letalidad es de 0.53, con el caso de esta defunción que se presentaron en semanas anteriores. Actualmente ocupamos el lugar número 10 a nivel nacional por la ocurrencia de casos y el lugar número 7 por tasa. El 53% de los casos se han registrado en 5 municipios de nuestra entidad, dados por Cuernavaca, Tlaltizapán, Jojutla, Tlaltitenango y Jutepec. Ya escuchó usted, estamos entre los primeros lugares en ese orden: Tlaltizapán, Jojutla y Tlaquiltenango. El número uno es Cuernavaca, y justamente si le sumamos Cuernavaca y Jutepec, a estos tres municipios acumulan el 53% del total de todos los casos registrados. Cuernavaca es el número uno en el estado con el 15% de estos 500. Hay un solo caso y está justamente en esta zona, está en Amacuzac,
Bueno, inferimos que es Amacuzac porque dijeron y han dicho las autoridades que se localizó en San Gabriel Las Palmas, pero cada semana este funcionario dice que es en Puente Dixla. Dice Puente Dixla, Puente Dixla. Ya dijo como 3 veces que es en San Gabriel Las Palmas, pero sí, pues no conozca el estado de Morelos o tenga una imprecisión en el dato. Lo que sí es cierto es que dice por un lado que es San Gabriel Las Palmas y por otro lado dice que el caso de Chikungunya está en Puente de Ixtla. Bueno, donde esté, en cualquiera de los dos municipios que son frontera, debemos tener precaución. Y justamente con motivo del Día de Muertos, ya sabe, mucha gente va a los panteones, deja flores. Y es un lugar muy propicio para la reproducción del mosquito del dengue. Por ello, en principio, ante la pandemia, las autoridades han recomendado mantener cerrados los panteones, todos los panteones, de cualquier tipo, todos, la autoridad ha recomendado cerrarlo durante estas festividades de Días de Muertos para mitigar precisamente riesgos de contagio. No solamente de dengue, chikungunya y zika, sino también del famoso coronavirus. Como ya le dijimos, Eduardo Sesma Medrano ya había mencionado el tema del dengue y en esta conferencia también refiere el tema de los cementerios. Dijo que hay 321 en el estado, en donde sugiere que no se abran, que la gente no vaya porque hay riesgo latente de contagiarse de varias enfermedades. En el estado de Morelos tenemos 321 panteones distribuidos en 36 municipios. Estos pueden ser municipales, comunales o ejidales, y cada uno por sus características tienen sus complejidades y la forma en cómo son atendidos por las diferentes responsables sanitarios. Mas, sin embargo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomendó a los 36 titulares de los ayuntamientos municipales responsables de estos espacios que se mantuvieran cerrados durante este periodo, dado que el semáforo de alerta epidemiológica para COVID-19 no disponía estos espacios como esenciales, y por el cual lo más importante sería mantenerlos cerrados y solo disponibles, considerando como para proporcionar los servicios funerarios que correspondían. Y si usted va al panteón en algún momento, en otro momento que no sea en estos días de fieles difuntos, mire, también se recomienda que deshierve la tumba que usted visita, que no haya maleza, porque eso también es propicio para el vector, eliminar botes, macetas o cualquier objeto que acumule agua. Si va a dejar flores, se sugiere que sean artificiales o llenar con tierra los jarrones donde pone las flores para evitar justamente la reproducción del mosco del dengue. Y como le digo, la autoridad estatal ha recomendado no abrir ningún panteón. Y esta es la lista de los que ya confirmaron, los que ya dijeron está bien, nos acatamos, nos atenemos a las recomendaciones. En unos segundos va a tener usted ahí la lista de los panteones que aquí está, mire. Los que han dicho que sí, que no van a abrir: Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Miacatlán, Zacatepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas y Jantetelco. Estos ya han dicho que el 1 y 2 de noviembre no van a abrir. Esa es la información que se tenía hasta ayer. Usted recordará que Jojutla también se había sumado a esta intención cuando en un principio dijo que sí iba a abrir. Hoy dice que no, ante la presión por un lado de las autoridades y por otro de la sociedad. Jojutla tendría que estar también en esa lista, y así seguramente otros municipios que probablemente no le han notificado a la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del estado, pero que seguramente también estarán cerrados. Usted mejor no se complique, mejor en estos días de muertos no vaya, mejor espere a que pasen, vaya para que vaya siendo espaciada la visita de quienes quieren visitar a sus difuntos. Esa es la recomendación, no tener ahí aglomeraciones, no provocarlas para evitar justamente el contagio de estas enfermedades, que ya ve cómo están, ya ve. Y recuerde que una persona puede tener coronavirus,
puede tener dengue al mismo tiempo, así es que más vale prevenir. Bueno, y hablando de los días de muertos, en Zacatepec se anuncia que no habrá venta de bebidas alcohólicas los días 1 y 2 de noviembre con motivo de días de muertos, y dado que la gente pues es afecta, tiene la costumbre de reunirse, el Cabildo dio a conocer que en los días 1 y 2 de noviembre se decreta la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas. En un comunicado señala que las autoridades de salud emitieron la recomendación de inhibir las aglomeraciones, esto que ya le decíamos, pues se encuentra probado científicamente que la reunión de personas ocasiona una mayor propagación del virus. Por ello, el Cabildo determinó suspender la venta de bebidas alcohólicas los días 1 y 2 de noviembre. Con ello se busca inhibir la reunión de personas y evitar la propagación del virus. Hay que recordar que Zacatepec es el municipio número 1 en cuanto a fallecimientos. Con 4 defunciones más. Estas son las cifras que da a conocer el secretario de salud del COVID-19 hasta el día de ayer. En el estado, nuestros números son los siguientes: se han estudiado un total de 16.186 personas con el mismo número de pruebas PCR realizadas, de las cuales se han confirmado 6.860 casos. De estos se derivan los confirmados activos, recordándole que un caso confirmado activo es con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. También tenemos un grupo de sospechosos acumulados que todavía están en espera de su resultado para saber si son confirmados o negativos. Y aquí tenemos 1.014 personas que están esperando sus resultados. Los negativos son 8.312 y las lamentables defunciones 1.278 acumuladas desde el inicio de la pandemia en nuestro estado. Y aguas, porque ayer en la conferencia de prensa, escuche lo que dijo el secretario de salud: ya se ve venir un rebrote del COVID-19 aquí en Morelos. Marco Cantú dijo que al destacar la intensificación de contagios que se están presentando en Europa y en otros estados de la República Mexicana, llamó a la población a extremar precauciones porque ya se ve venir un rebrote para el estado de Morelos. Escúchelo. Estamos vislumbrando el panorama que se presenta ya en otros países, en diferentes regiones del mundo, inclusive ya en algunos de los estados en nuestro país, una situación que nos debe poner en alerta, nos debe ocupar, y lo estamos haciendo por instrucciones del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en implementar otras estrategias complementarias y reforzar las que ya tenemos para que podamos tratar de mitigar y contener lo que parece ser inminente: rebrotes, repuntes o como ustedes lo quieran denominar, pero es un riesgo, y es un riesgo latente, importante. Y con esto, por supuesto, lo más relevante es que habrá un mayor número de casos y lamentablemente puede haber un mayor número de defunciones. Bueno, ahí tiene lo que dijo el secretario de salud. Pues hay que
Pues hay que estar atentos, hay que atender las recomendaciones. Ya escuchó usted, igual que en todo el mundo, Morelos también ya teme un rebrote de la enfermedad. Aquí en nuestra página de Facebook, pues hay muchísimos comentarios acerca de que deberíamos estar en semáforo naranja, no en amarillo, porque ya la gente se ha relajado. La gente ya está actuando con normalidad. No es el momento. Por todos lados ya escuchamos que viene el rebrote, viene una nueva oleada, vienen más contagios. Así es que hay que mantener las medidas sanitarias ya conocidas y recomendadas. Bueno, por otra parte, investigadores del Centro de Investigación de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Red Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad lograron, fíjese, un buen logro, un buen proyecto. Lograron desalinizar agua para consumo humano y agrícola. Esto para 1,474 habitantes de la comunidad de Samalayuca, Chihuahua. Este jueves fue presentado el proyecto La Gestión Integral del Agua mediante la incorporación de energías renovables a la extracción y tratamiento de agua para el consumo humano y riego agrícola en Samalayuca, Chihuahua, con la participación de investigadores y estudiantes de la Universidad, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Colegio de Chihuahua. Así pues, con este proyecto que ya se probó en campo, pues hay esperanzas para aplicarlo en otros lugares. Es un sistema efectivo de desalinización. Esto permitirá en lugares donde el agua sea muy salobre, pues aplicarle tratamiento y ya pueda ser apta para consumo humano. Y el Cerezo Morelos reportó que ya se inició la campaña de vacunación contra la influenza ahí adentro del Cerezo Morelos. Personal de servicios de salud vacunó a las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en ese centro penitenciario, tanto del área femenil como del varonil. Dicen las autoridades que darán continuidad a la campaña dentro de las cárceles del estado para prevenir la enfermedad. Y el volcán Popocatépetl sigue siendo observado de cerca, sigue siendo vigilado. En las últimas horas se han registrado pues centenares de exhalaciones acompañadas de gases volcánicos. El día de ayer, al momento del reporte, incluso no se tenía visibilidad hacia el volcán, pero en las primeras horas de la mañana de ayer se pudo observar una pequeña emisión de gases que se dispersaron hacia el noroeste. Las autoridades, ve usted estas imágenes, pues están justamente vigilando, monitoreando permanentemente 24 horas al coloso para que no nos vaya a dar una sorpresa, y el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo, fase 2. Y hoy viene el presidente de la República al estado de Morelos nuevamente. Alguien por ahí había mencionado que podría venir aquí a Jojutla a entregar el hospital Meana, pero no es así. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gira por Morelos, a las 12 horas empieza, y vea, le voy a dar la agenda del presidente de la República. A las 12 horas estará aquí para inaugurar la Universidad del Bienestar Benito Juárez en Tlaltizapán. Ya está lista la universidad, está en el kilómetro 65 de la carretera estatal Yautepec-Jojutla, en la colonia Bonifacio García de Tlaltizapán. Atención, Tlaltizapán. Si ustedes tienen alguna demanda, alguna queja, algo que decirle a López Obrador, es el momento. Estará en la inauguración de esta universidad, 12 horas, 2 de la tarde, asiste a la transferencia del Centro Nacional de Arraigo al gobierno de Morelos. Esto será en Plan de Ayala, esquina carretera Chilpancingo-Cuernavaca, en la colonia Flores Magón, en Cuernavaca. De ahí a las 4:30 encabeza el Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos en el Palacio de Cortés, ubicado en la calle Leiva del centro de la ciudad de Cuernavaca. Y finalmente termina la gira a las 6 de la tarde, en donde López Obrador preside acciones de mejoramiento urbano y regularización en Cuernavaca, en patios de la estación ubicados en la calle Macusac
435 de la colonia Teopanzolco. Ahí tiene el itinerario, la ruta, la agenda de Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Morelos. Otra visita más. Por ello, incluso las autoridades de salud han dado a conocer que no habrá conferencia de prensa acerca del coronavirus, y seguramente otras actividades también se van a suspender por la visita del presidente de la República. Oiga, y después del asesinato de un líder sindical precisamente allá en Cuernavaca, se hablaba de una posible movilización en la capital el día de hoy. Hasta este momento no hay reportes de que esté ocurriendo algo semejante. Y también se dio a conocer a través de redes sociales que los líderes del gremio del transporte de la CTM, de donde era dirigente este hombre, Fernando Ortiz, platicaron con las autoridades, platicaron con el secretario de Movilidad y Transporte y también con el secretario de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y acordaron suspender esta manifestación tras este asesinato. Se dijo que pues platicaron y acordaron que las autoridades iban a hacer cargo de esta situación. Ortiz Guarneros les habría pedido paciencia y se comprometió a que en el corto plazo daría con los responsables de este crimen. Mire, ya estaba esto ahí, ya se estaba publicando, ya se estaba difundiendo, pero al final platicaron los dirigentes del transporte. Sin embargo, pues cualquier cosa puede suceder. Si usted va a Cuernavaca, tome sus precauciones. Por lo menos a esta hora del día, 8:40, no tenemos nada, está despejado. Sin embargo, le reiteramos, tome sus precauciones. ¿Qué situación está? Bueno, vámonos ahora a un breve corte de información comercial y regresamos. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, dice Norma Calderón. No se escucha. Fíjese que sí tuvimos problemas con el audio, todavía no lo restablecemos al 100%, pero ya tenemos un mejor sonido, estamos trabajando para corregirlo. Ya sabe cómo son los aparatos, ¿no? Los aparatos dicen no tienen palabra de honor, están bien y un segundo después fallan. Eso es lo que ha estado ocurriendo, pero ya está nuestro personal ahí revisando esta situación. Gracias, Norma. Julia Hernández, hola, buenos días, nos dice Aceret Flores, Susana Sánchez Ramírez, gracias que nos acompañan. Angélica Herrera, Jorge Torres, dice, para todos los que tienen COVID-19, ahí les va una receta. Tomen 3 aspirinas con un limón grande partido en 4. Limón grande, 2, 4,
lo toma, dice tómenselo con todo y cáscara, partido en cuatro, en tres cuartos de agua, el limón con todo y cáscara, lo pones a hervir por 3 minutos, cuando lo vayan a tomar pónganle una cucharadita de miel y se lo toman lo más caliente que puedan, créanme, dice, es muy bueno, no miento, ya salió un comunicado que los que toman aspirinas no necesitan ser entubados ni necesitan respiradores, solo se toman 2 veces, una vez cada 24 horas, claro que si no son alérgicos a las aspirinas, eso es lo que nos recomienda Jorge Torres, un remedio que ya se justamente se había estado difundiendo, un limón partido en cuatro, se hierve, se toma con miel y con aspirinas, y dicen que eso es una fórmula muy efectiva, es la recomendación de Jorge Torres, nosotros solamente le transmitimos lo que dice aquí, no la recomendamos, no la conocemos, pero ahí está la sugerencia. Humarcito Flores también nos saluda, Adrián Reyeros también está con nosotros, lo mismo que Katia Rojas, Bernardino Carrera, Rosa Díaz, Luis Alpuyeca Hernández, Vallito Ripul, Rosario Sámano, Marco Antonio Baena, Eliana Palacios, María Isabel Ortega, Rosy Flores, gracias, Mercedes Bruno, Ashley Campos, Rod Salazar, Nico Tri, Angelica Aparicio, Felipe Ortiz, José Niño, Felipe Ortiz, dice seguro que está lloviendo porque no se escucha bien. Bueno, ya le explicamos esta situación, Felipe, gracias. Flores Flor, Ivers G, así como Isabel Aranda, Lulú Ortiz, Pedro Barona, Vallito Ripul, dice no se oye, corrijan eso, ya estamos en eso. Mayra García, tienen problemas con el audio, pues sí. Eduardo Ramos, no se escucha. José Alejandro Santos, Culebro Yane, Ángela Brito, Cándido S.A., Alejandro Toledo, Rita Galvez, gracias que están con nosotros, lo mismo que Magdiel y Felipa Rogel. Rulito Arriaga, saludos, Angélica Martínez, Ángel Carpio, José Trujillo, Abby Abatol, Tomás Rodríguez, Marichuy Mejía, Rubí Rodríguez, Aurora Campos y Diego Ars, gracias por su compañía. Vamos a más información, vamos a nuestra sección de Seguridad y Justicia. Desafortunadamente se está volviendo cotidiano esto de que asesinen a las personas en plena vía pública. El día de ayer tocó ahora Zacatepec, en el bulevar Cuauhtémoc, o también conocido bulevar Galeana Zacatepec. Un hombre fue agredido a balazos ahí en una taquería, la taquería Cuchillos Palas. Recibió 2 impactos de arma de fuego a la altura de la cintura. De acuerdo con las autoridades, se trata de un hombre identificado como Alejandro, de 27 años de edad, quien se encontraba en el lugar por ahí de las 8 de la noche cuando ocurrió esta agresión. De acuerdo con testigos, el responsable habría sido un hombre que viajaba en una motocicleta color verde. Llegó hasta el lugar, desenfundó, accionó el arma de fuego e hizo impacto, hizo blanco en este joven, que de inmediato fue llevado al hospital. Hasta donde se sabe, es un hombre originario o vecino más bien de Tlaquiltenango. De las razones de este atentado no se sabe mucho y tampoco del responsable. ¿Qué situación? Imagínese, por ahí de las 8 de la noche, desde luego el lugar fue acordonado. Otro hecho criminal que preocupa, que sorprende a la sociedad. Le digo, ya esto está ocurriendo con mucha frecuencia, lamentablemente, en nuestro estado de Morelos. Ya en la zona oriente hubo un accidente grave, un tráiler que dicen iba a exceso de velocidad sobre la avenida Rómulo Fernández de la colonia El Entronque de la localidad de Huastepec, en el municipio de Yautepec, también conocida como carretera local, carretera vial, mejor dicho, Cocoyoc-Huastepec. Un vehículo, un tráiler, pues dicen que circulaba exceso de velocidad,
que iba rebasando, pero perdió el control, al parecer el conductor, y se impactó contra la barda de un vivero en donde detuvo su trayectoria contra un taller de transmisiones automáticas. Durante esta carrera impactó a por lo menos 3 vehículos. En el lugar se realizó el levantamiento legal del cuerpo sin vida de un hombre que fue identificado como Jorge, de 58 años de edad. No precisa si era el conductor, no precisan las autoridades si era el conductor o no. Sí era el conductor, me dicen que sí, me confirman que era el conductor del vehículo, este pesado vehículo. Ve usted qué situación se generó allá. También se informó que se encontró una mujer muy mal herida por este accidente, de nombre Beatriz, de 29 años de edad, que fue enviada de inmediato al Hospital General de Cuautla, doctor Mauro Belauzarán, para su atención médica, pero lamentablemente falleció esta mujer de nombre Beatriz. De acuerdo con las autoridades, ya se inició la carpeta de investigación para deslindar pues responsabilidades. Vea usted imágenes dramáticas de este terrible accidente ocurrido la tarde de ayer, casi a las 3 de la tarde, allá en, le decía yo, en la carretera vial Cocoyoc-Huaxtepec, en el municipio de Yautepec. Terrible situación. Y por otra parte, otro hombre fue encontrado asesinado ahora en Jiutepec. La tarde de este jueves 29 de octubre, las autoridades informaron que sobre la calle Aquiles Cerdán, esquina Las Vías del Ferrocarril en Jiutepec, localizaron a un hombre sin vida. A simple vista se le apreciaba una lesión penetrante a consecuencia de impacto de arma de fuego. El hombre está en calidad de desconocido y fue trasladado al servicio médico forense. Triste situación, lamentables hechos que seguimos viendo, escuchando, viviendo en el estado de Morelos. Hay que tener precaución, usted también que trabaja en lugares alejados, procure de inmediato pues regresar a su casa, extreme precauciones a donde vaya, porque esta situación de violencia se mantiene en nuestro estado. Ni hablar. Hay más información, seguridad y justicia, pero mejor consúltela en nuestro portal de noticias. Vamos ahora a temas más amables. Ya es viernes. Alguien dice que se avecinan unas heladas. Bueno, vamos a ver qué dice el clima. Ya llegó Paula y nos informa. Hoy ya iniciando otro día más y fin de semana, y para algunos fin de semana largo también. Así es que vamos a ver cómo se comportan las temperaturas este viernes. En Cuernavaca amanecen con 12 grados como mínima y su máxima llegará a los 28. Jojutla 16 grados como mínima y la máxima estará en los 34 grados. Zacatepec 17 grados como mínima y 33 como máxima. Tlaltizapán 14 grados como mínima y allá les espera una máxima de 29. Tlaquitenango 15 grados como mínima y su máxima estará en los 35, y allá en Puente de Isla les espera, amanecen con 14 grados como mínima y les espera una máxima de 34. Día caluroso, día pero también inestable, exactamente, va a haber heladas, pero en el norte del estado, así es que hay que tomar las precauciones pertinentes allá en aquella región. Y aquí caluroso, le digo, típico de la zona sur. Ahora vamos a ver el programa Hoy No Circula, este viernes aplica para los autos que su engomado marque color azul y su terminación de placas termine en 9 y 0 y cuenten con el holograma de verificación 1 y 2. Y para mañana sábado, recordarles a los automovilistas que no podrán circular los autos que su holograma sea 1 y sus placas sean pares, y los de holograma 2, todas las placas. Como siempre, hacerles el recordatorio a estos automovilistas que no podrán circular en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche para que lo tengan en cuenta y se eviten alguna complicación. Eso es todo por hoy viernes. Les deseo un excelente día, pero sobre todo les deseo un excelente fin de semana. Si Dios lo permite, nos vemos por aquí el lunes. Seguro que sí, Paula. ¿A poco nada más en el norte del país va a haber heladas? No, aquí no. Si es viernes. Bueno, pues ahí está el pronóstico del clima para hoy. Y hoy es viernes, precisamente. Hoy hay función de cine. Antes era
autocinema, algunos le dicen mano cinema, pero no, ya no es mano cinema, ya no es, ahora es cine comunitario. El día de hoy, vea usted, se va a presentar una función de miedo, por ser fin de semana de Puente Largo y de ser días de muertos en los próximos días. Bueno, pues la función de este viernes, hoy a las 7:30, mírela. Eso, la película de hoy, si usted tiene los nervios de acero, le gusta cómo le corre la adrenalina cuando ve estas películas de terror, bueno, pues ahí está la función de hoy para que usted vaya, hoy 30 de octubre, 7 p.m., tome nota. Ya oscurece más temprano, ya se puede hacer más temprano, antes era 7:30. Eso, el payaso tenebroso, que seguramente, bueno, ¿de qué se trata? Yo no he visto esta película del payaso tenebroso. Hablará de cómo desaparecieron los fideicomisos en el país, de la crisis sanitaria que vivimos en México, del desplome de la economía en nuestro México querido. Bueno, pues esas cosas y muchas más de terror en la película. Eso, ponlo de nuevo, porque tiene usted que llamar, ¿eh? No es que llegue y a ver, ya vine. No, es función gratis, pero tiene que llamar. Ah, ahí tiene los números telefónicos. A ver, amplíala para que vea los números telefónicos. Es gratis, pero usted tiene que llamar. Más abajito. Ahí está, mire, ahí están los números telefónicos. Tiene que llamar, porque si no, le van a pedir, ya sabe, ahí está el cadenero. A ver, su boleto, joven, su número de clave. No, pues es que no, nomás se me ocurrió. No, señor, hay cupo limitado. Claro, si hubiera lugar, sí entraría, pero más vale llamar, hacer las cosas bien, y la función de hoy es eso. Uy, qué miedo. Bueno. Vamos a las encuestas. Antes saludamos a la gente que nos acompaña a través de nuestra cuenta de Facebook. Muchas gracias que están con nosotros. Gracias. Saludamos, mire, además de los que ya hemos saludado, saludamos también a, déjeme ver, aquí están, no se han ido. Saludamos esta mañana, además de los que nos han acompañado, mire, aquí está, espéreme tantito, porque pues ya sabe cómo son los aparatos. Ahora sí, aquí los tenemos a Góngoro Torres, que ya está con nosotros, a Mayra García ya la habíamos saludado, a Góngoro Torres, que nos manda un mensaje, dice: buen día, feliz fin de semana, y ya que estarán cerrados los panteones estos días de muertos, ¿qué van a hacer? Dice, ¿qué van a hacer los campesinos con sus flores que siembran para esta temporada? ¿Dónde las llevarán? Pregunta Góngoro Torres. Bueno, alguien ha sugerido que, pues, en lugar de llevárselos a los muertos, se las lleven a los vivos, precisamente para ayudar a los campesinos, precisamente para que contribuya uno a su economía, porque son productos de temporada. Bueno, dice, ¿qué van a hacer los campesinos con sus flores que siembran? ¿Dónde las llevarán? ¿Dónde está la economía de esos productores? Dice, buena pregunta. Usted, si puede, ponga su ofrendita. Si no va al panteón, compre las flores, póngalas en su casa a su ser querido que ya está en otro plano. O, como dicen también, pues regale las flores a quienes en esta temporada las usan, les gusta, las consumen. Esa podría ser una solución. Y nos regala también la frase de hoy, dice: las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran a puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se entera. ¡Wow! Tremenda esta frase, esta reflexión de Góngoro Torres. Las personas fuertes sonríen aunque se estén despedazando por dentro, están librando batallas que solo ellos saben, pero usted solamente ve buen humor, optimismo, buenas palabras y sonrisas. Interesante la reflexión, muchas gracias. Ana Gabriela Carvajal, saludos. Gaby Rodríguez, Vers GCH y Magliar, también saludos. Chela Ramírez, saludos. Y Jorge Torres, más saludos. Vamos a las encuestas. Aquí están ya. Esta es la de ayer.
¿En tu familia hay ofrenda nueva? Caray, qué situación y qué pregunta. 21% dijo sí. 79%, casi 8 de cada 10, dijo que no. Vamos ahora a la encuesta del día de hoy. ¿Te parece adecuada la creación de las universidades? De las universidades, entre ellas la Benito Juárez, que por cierto está en Tlaltizapán. ¿Qué le parece a usted? Tiene una sola carrera, creo que es patrimonio cultural y turismo, algo así, y hoy la inaugura López Obrador. ¿Le gusta la idea? ¿Está bien que haya estas universidades, que además son una maravilla, porque no solamente usted se inscribe y no solamente no paga nada, al revés, le dan una beca por estudiar? Se dice que esto es para dos cosas: para que los jóvenes pues tengan una opción, una alternativa, y la segunda, pues esta carrera supone detonará el turismo, detonará el cuidado de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Son competencia para las escuelas, para las universidades? Bueno, ahí tiene usted planteada la pregunta. Bueno, antes de retirarnos, queremos recordarle que hoy a las 7 de la tarde noche llega Janet Basurto con el resumen de noticias en corto. Para usted, lo más relevante del día, 7 de la tarde noche. Y al terminar, ya sabe, tenemos el efecto mariposa en su temporada especial de contingencia con Abel Guadarrama e invitados. Y el tema de hoy es el siguiente, mire: la vida después de la muerte, dejemos un legado de amor. Abel Guadarrama platica con Sandra Pimentel y Carmen Cervantes acerca de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer antes de llegar a ese momento fatal, antes de que nos sorprenda el destino, antes de que ocurran cosas que de pronto ya no podemos o no sabemos qué hacer. Bueno, recomendaciones para planificar y decidir qué queremos para ese momento inevitable. Usted puede pensar, o a lo mejor nunca ha pensado en la cremación, sin embargo es una alternativa, una cremación, la sepultura, los costos, las cosas que se deben de prever, porque eso es inevitable, ya lo hemos dicho aquí. Y a propósito de los días de muertos, si no hay muerte, pues no hay vida. Es un ciclo fundamental que se repite, que existe todo el tiempo en nuestro planeta. Así es que no se lo pierda hoy, Carpe Diem, 8 de la noche en punto, con Abel Guadarrama e invitados. Pues llegamos al final de este espacio informativo. Déjeme ver, ¿no hay bloqueos todavía? ¿No hay nada? No hay reportes de bloqueos. ¿Puede usted caminar? Bueno, más que caminar, trasladarse a Cuernavaca sin problemas. Todavía no se reporta nada, ojalá que así se quede todo el día, esperemos que sí. Igual usted tome sus precauciones y esté atento, atenta a cualquier cosa que pueda ocurrir. Aquí en Cadena Sur le informaremos oportunamente si algo ocurre en nuestra cuenta de Facebook, para que usted esté pendiente, esté atento a las notificaciones de cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Mientras tanto, pues llegamos al final de este espacio informativo, deseándole que tenga un excelente viernes, aprovéchelo, disfrútelo, vienen los días de muertos, viene el puente largo, vienen las ofrendas, participe usted en todo lo que quiera de esta temporada, pero de manera virtual, y sobre todo, pues cuídese porque ya vio, ya el propio secretario de salud, ya López-Gatell dijo, ya viene un rebrote, ya prepárense, y ahora también ya aquí en Morelos hace eco de lo que pasa a nivel nacional. Lo que pasa a nivel nacional, pues aquí hacen lo mismo, lo replican solamente. Dijo también el secretario de Salud que habrá otras medidas. Vamos a ver si es cierto, porque pues no queremos que siga el contagiadero del COVID-19. Saludamos a Saúl Ocampo, a Amanda Martínez, a Adán Balmaceda. Gracias que nos acompañan y le deseamos un excelente fin de semana. Nosotros, si es posible, nos veremos aquí el próximo lunes. Hasta entonces.